Feliz día para todos. Hoy, final de mes, Tony Romero y Ángel Monagas tenemos como invitado al dirigente político Eliseo Fermín, un dirigente que además, por su trayectoria, conoce mucho de un tema que se está hablando últimamente, yo diría que demasiado con mucho, como dirían los chamos, que es el tema electoral, visto también lo que pasó en la Universidad Central. Tony Romero de HablaHispana.com. Saludos amigos y a todos los que muy amablemente hasta ahora nos sintonizan. Por supuesto, ya vamos a colocar. Ya lo tenemos aquí inmediatamente. Allí tenemos a Eliseo Fermín. Eliseo, ¿nos escucha y nos ves bien? Perfectamente, hermano. Saludos, Eliseo. Bueno, Eliseo tiene, Saludos a todos. sí, tiene, vamos a comenzar de una vez. Entrando en política, pues se nos pasa el tiempo muy rápido. Y Eliseo tiene esas características que quisiera cualquier partido político tener, que es un hombre que maneja muy bien la política. Y Eliseo conoce, como pocos en el país, y no es lisonja, porque ya van a ver, Eliseo conoce como pocos el sistema electoral de manera política, cómo se maneja. Formó parte en algún momento, ¿no, Eliseo? Del CNE, y conoce y nos puede orientar. Y vamos a arrancar de una vez, Ángel, si me permite, con la primera ¿Cómo no? pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dele. Su opinión, Eliseo, sobre las primarias que plantea la oposición. ¿Deben hacerse con el CNE o no deben hacerse con el CNE? Fíjate, lo primero es que yo pienso que la mejor manera de lograr la unidad, dándole legitimidad por la base a la persona que resulte designada por el pueblo, esto es muy importante. Nuestro representante tiene que llevar el aval del pueblo. Y el mecanismo, el único mecanismo que yo por lo menos vislumbro es la elección primaria. Ahora, que nos midamos internamente los candidatos, su popularidad, su aceptación, también hay dos mecanismos. Uno puede ser hecho de forma manual. La consulta y otros que están proponiendo que sea de forma automatizada. Uno, para poderla hacer automatizada, necesariamente debe involucrarse al CNE, puesto que nosotros no tenemos esos equipos, ni el tiempo, ni el dinero para eso. Por cierto, voy a traer a colación lo que acaba de pasar este fin de semana y dos fines de semana anteriores, que se hicieron elecciones manuales En la UCB. no, No, las no, no. elecciones de España. En la de Ah, Turquía. perdón, a Y la nivel de Turquía. internacional, Y la internacional de y en Turquía Turquía también fueron manuales. también. Y antes ya se habían hecho las elecciones del Parlamento Constitucional en Chile, En manuales Chile, claro. también. Manual todo en Chile. Manual. Manual, manual. En Chile me llamó la atención que la boleta era casi multigrafiada, rupestre, muy sencilla. Y el proceso electoral era bastante complejo. Había que elegir 50 diputados, pero además el procedimiento era proporcional. No solo el que sacaba más votos era el que quedaba electo, sino que tenía que representar a determinada corriente política. Había una representación femenina y a las 2 horas se conoció el resultado del proceso allá en Chile. Ayer. Antier se hicieron las elecciones en España de la misma manera. Bueno, debían elegirse alcaldes, concejales, gobernantes, no sé cómo es que ellos lo llaman, departamentales, regionales, autonomías, Provinciales, sí, la autonomía. provinciales. Bueno, y a las 2 horas se conocía el resultado. Contando papeleta por papeleta, boleta por boleta. Pero también me llamó la atención mucho de Chile la transparencia del proceso. Utilizando las redes sociales, mecanismos como este, cada elector de cada mesa podía ver el escrutinio desde su casa, de su Claro. mesa, transmitiendo por Eso Facebook ocurre en Live, Colombia por también. Instagram, En Colombia también se hace y se hace en perfecto. México. En todas partes, vamos a utilizar la tecnología, pero para hacer el proceso lo más transparente posible, no para que se le pida al elector y a los actores políticos que confíen en un árbitro.
y que el conteo sea manual. Eso en la sociedad nuestra no está muy bien visto y creo que lo más lógico es que la oposición haga su proceso manual, le exija el acompañamiento logístico y técnico al CNE. ¿A qué llamo yo eso? Bueno, que no, a lo que están obligados, además, tienen que suministrar los centros de votación para que en un acto democrático la población venezolana se pronuncie acerca de quién deberá representarlo como candidato opositor. Y si es posible, que se impriman los cuadernos de votación. El resto de las responsabilidades, en mi criterio, deben ser responsabilidades asumidas por la Comisión Nacional de Primaria. La inscripción, la aceptación de candidatura, la regulación de la campaña, los temas de debate, los temas programáticos, la manera como se va a hacer la totalización y la proclamación del candidato, en eso no tiene Eliseo, que meterse absolutamente nada el Ángel, gobierno. Ángel, Eliseo, pero el problema es el costo. ¿Cuánto cuesta eso y de dónde sale el dinero, la logística para que la oposición pueda hacer eso? Porque eso no son conchas de agua. Es más económico, es mucho más económico hacer un proceso manual que un proceso Ahora que, automatizado. pero el automatizado ya lo tiene el CNE, mientras que el manual no existe. No, mira, tú tendrías que pagar el transporte de esos equipos, las conexiones electrónicas, el Plan República, todo Eso eso tienes no que lo pone el pagar. CNE. Bueno, el CNE también puede ponernos los listados. Ah, bueno, Es el ahí único más allá, costo. pero Es el único costo. Eliseo y Tony, más allá de todos estos aspectos técnicos que tú mencionas, Eliseo, pareciera que la causa es otra. Es decir, la gente de María Corina, César Pérez, creo que Delsa, los que quieren el voto manual, le temen al voto automatizado por la información que va a recibir la gente del chavismo, ya las listas con todo eso, ese Claro. pasado temeroso. Pero es que cuando nos vayamos a enfrentar en el 2024, el proceso va a ser igual con el CNE y por los vientos que soplan, el diálogo no va a dar garantía de nada. Es decir, va a ser una Fuerza Armada roja, rojita, leninista, marxista y fundamentalmente chavista, un TCJ chavista, un CNE chavista, donde incluso, tú lo conoces mejor que yo, muchos que eran adecos o copellanos ahora son chavistas y manejan el CNE y han tenido esa causa. Entonces, pregunto yo, ante ese miedo, algunos candidatos como Manuel Rosales, como Capriles, creo que el Conde también, o Benjamín Rauseo, perdón, antes de que Tony me haga la observación, han señalado que ¿por qué el temor a enfrentarse al sistema automatizado si después lo vamos a enfrentar? Y en segundo lugar, toma en cuenta la votación en el exterior. Por ejemplo, los votos de Miami, de Estados Unidos, no van a participar en la elección del 2024 por los vientos que soplan. Va a participar Colombia, Perú, Chile, bueno, una buena votación también allí, Brasil. Entonces, ¿cuál es realmente lo de peso? O a tu juicio, como experto electoral, porque Eliseo es un experto electoral, ¿no es preferible de una vez agarrar el toro por los cuernos de ese monstruo que se llama el CNE? Pregunto yo. Precisamente, esa es una extraordinaria pregunta porque se ha insistido mucho en eso. Tú no tienes por qué convertir la elección primaria en una carrera de obstáculos. Y la declaración que yo escuché por allí de que teníamos que hacer el proceso lo más parecido posible al proceso electoral Solo dio nacional, me Capriles, solo dio parece. Capriles. No, y lo dijo Rosales también. Y Rosales Pero también, correcto. sí. Pero yo no estoy en lo absoluto de acuerdo con eso. En este momento se trata de saber qué opina el elector venezolano. Y en lugar de hacer un proceso como los que hace el CNE, donde hay ventaja, Claro. truco, dificultades, nosotros tenemos que poner en contraposición un proceso donde exista la libertad, donde el voto tenga sus atributos, que sea directo, universal y secreto. Sobre todo.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y que en los que somos demócratas tenemos que respetar la voluntad popular. Es el pueblo, acertado o no, quien debe definir cuál es su candidato para confrontar al gobierno. Ahora yo te pongo la otra tesis. Tú le vas a dar, vas a sentar en primera fila al gobierno para que él intervenga en la designación del candidato que tiene como responsabilidad quitarlo a él del gobierno. Eso no se hace en ninguna parte del mundo. Nosotros, una cosa es el proceso interno y otra cosa es el proceso nacional. Ya unificados todos, designado el líder que lleva la bandera de Venezuela, la bandera de la libertad, que va a sacar a Maduro del poder, entre todos sabemos que debemos confrontar con el CNE, pero esto de hacernos pasar dos veces por la misma tortura como para domesticarnos, decir, bueno, si es verdad. Cuando yo leo el reglamento de la comisión de primaria, a la cual aprovecho este programa para hacerle un llamado, ya llevan más de un mes de retraso en su cronograma. Retraso en retraso, así es. De su cronograma, pero tenemos que jugar al éxito de la comisión de primaria y a la unidad de la candidatura de la oposición. Pero cuando yo leo ese reglamento y veo, por ejemplo, que los testigos no tienen ningún tipo de competencia, para lo único que son nombrados es para decir que los testigos podrán solicitar dejar una observación. No, el testigo tiene que tener voz, como lo hemos pedido nosotros siempre, que dejan asentado allí que va a existir un coordinador de centro. Por Dios, allí nace la trampa chavista para poder tratar de trucar, claro, los nombres de las personas que van a ser miembros de mesa. Esa es la función del coordinador del centro de votación, y lo hemos pedido que lo quiten siempre, y lo vamos a colocar nosotros en nuestro reglamento. Eso no tiene ningún sentido. Hagamos lo contrario de lo que hace el CNE, unas elecciones con libertad, donde todo el mundo pueda ir y exprese, Eliseo, su mayor voluntad. No te quiero comprometer. Ahora, si lo dices, no, si lo dices, bueno, estoy seguro que tú no tienes empecho en decir tu opinión. Pero pareciera que Rosales y Capriles están jugando al ritmo que le toca el gobierno. ¿Es así? Y el conde también. Yo lo voy a decir de esta manera. Yo no voy a jugar a ese ritmo. O sea, yo voy a jugar el ritmo contrario al del gobierno. Rosales y Capriles sacar, y el conde sí. O sea, mi intención en este programa es llevarle un mensaje a la comisión de primaria y a la sociedad. Es mucho más económico un proceso y más expedito un proceso manual que un proceso automatizado. Yo quiero lejos en la primaria, que es un proceso nuestro, quiero lejos al gobierno. El gobierno no tiene que estar de mirón en nada. Se nos presta los centros de votación y nos ayuda con la impresión de los cuadernos, perfecto, bienvenido sea. Pero el resto de las responsabilidades de los actores de la oposición, de Capriles, de Manuel, de María Corina, del Conde, de todos los que se quieran inscribir, y es un problema nuestro de la oposición. Salido de ese problema, nos vamos a confrontar con ellos, con el CNE, todos unidos. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay una diferencia muy grande. Y no debieran tenerle miedo a las primarias manuales porque siguen siendo primarias. Sí. Donde el pueblo va a votar y se escoge un candidato. Yo de veras, para darle respuesta a tu pregunta, yo también me pregunto, ¿cuál es el interés de sentar en primera fila en las elecciones que son de la oposición al gobierno? Porque vamos a estar claros, el CNE responde a directrices del gobierno. Y para eso te voy a dar tres ejemplos, porque hay algunos que han llegado hasta pontificar al CNE. Con el CNE podemos ganar, pero hay que ir a trocha y mocha contra él. Te voy a poner las elecciones del indio allá en Guayana, de Andrés Velázquez. Acta en mano y le quitaron la elección. Luego, en Barinas, estar alzado con las actas, obligando a hacer algo contrario a toda lógica, repetir la totalidad de las elecciones porque él no quiso entregar las actas porque perdía el hermano de Chávez. Y en tercer lugar, acá en el estado Zulia,
llamado que le hice la semana pasada a Enrique Márquez, y ya vi por allí que anunció que estaba pidiendo en el CNE que se hiciera en el estado Zulia. Hay un alcalde que no es alcalde en el municipio Jesús María Semprún. Allá pusieron presa a la alcaldesa. Correcto. Y en lugar de convocar elecciones y de encargar lo que dice la concejal. Ley a un concejal, pusieron al que compitió con ella. Hay algunos que dicen que eso es una competencia de las dos fuerzas colombianas que se están bregando el control del municipio Jesús María Semprún. Pero lo malo es que un año después, más de un año después de eso, no se han convocado las elecciones, y yo diría al fiscal general de la República, lúzcase pues, meta preso a ese que le está entregando el cheque del municipio Jesús María Semprún a un personaje que no es alcalde. Entonces, cuando, y de ese caso es que hay tres. Cuando nosotros tenemos estos elementos en la mano, un momento, vamos a ir en el 2024, pero no me vengan a vender que el CNE es pulcro, prístino, que juega para la gente. No, se presta para la vagabundería, para la trampa, para ayudar al gobierno, las prórrogas y todas esas cosas que Eliseo, nosotros conocemos. Ángel, para darte el pie y cerrar el comentario, tanto es así que si Enrique Capriles pide que sean las elecciones lo más parecido con el CNE, él está inhabilitado. Entonces, él al sol de hoy está inhabilitado. Entonces, él debería decir, imagínate, bueno, como estamos jugando con la regla del CNE, yo no puedo competir porque yo estoy inhabilitado. Entonces, si Capriles quiere que nos adaptemos al proceso del CNE, ¿por qué él, estando inhabilitado, está participando? Si deberíamos adaptarnos a lo que dice el CNE. Y hasta ahora, según el CNE, ni Capriles ni María Corina pueden participar. María Corina por una razón distinta a Eliseo, a Capriles, porque no han publicado la gaceta donde ya ella está habilitada, porque ya cumplió con la sanción. En el caso de Capriles han venido comentando, diciendo, pero hasta ahora no está habilitado. Hay una denuncia, por cierto, que acabo de leer a Goicochea, que señala Goicochea de que Primero Justicia está condicionando su participación. Bueno, eso es una pelea que no la vamos a tocar en este programa. Pero evidentemente que yo siento que hay como un temor en cuanto a las condiciones electorales que deben privar. Pero me gusta la explicación que da Eliseo de que es un proceso de primaria dentro dentro de la, vamos a decir, totalmente la menor, porque yo no veo al pueblo de Venezuela tan entusiasmado por participar. Es decir, quiere participar, pero los problemas que agobian al pueblo venezolano son tanto el tema de la gasolina, el tema del agua, el tema de la electricidad, que pareciera también a veces que la primaria le ha quitado el valor a esos problemas. Hoy señala la oposición que Maduro prepara algo en contra para sabotear las primarias. Pero es que yo noto, Eliseo, que la propia oposición está saboteando las primarias después que ya están anunciadas prácticamente y vamos de retraso en retraso. El señor Casal, y me disculpa si tú eres amigo de él, yo no lo conozco, a veces no da las explicaciones que la gente espera. Por ejemplo, yo insisto, reitero y ratifico el tema de Benjamín Rauseo. O sea, ahora vamos a tener a Juan Barreto dentro de un proceso electoral de la oposición. Entonces, no han dado una explicación sobre el tema de la participación. No, que venga y participe todo el mundo. Pero a otros no lo han dejado participar. Hacen falta a veces. Lo que quiero decir es que a veces pareciera que la comisión electoral se guarda muchas cosas que serían buenas que de una vez las señalara para aclararla, como el tema, por ejemplo, de los cactagüeyas, que creo que ya quedó absolutamente claro que no van los cactagüeyas, Eliseo Fermín. No debieran ir, porque este mecanismo le produce hay muchos temores a la gente en Venezuela. Suponte bueno, tú. Él dijo que no iba a ir. Bueno, perfectamente, pero el gobierno, la información que al menos yo manejo,
es que los representantes del CNE con los de la Comisión Nacional de Primaria no se reúnen desde la fecha o 4 o día 10 de mayo. Eso es verdad, eso es verdad. Le entregaron una propuesta y no les han dado respuesta porque el gobierno le dice, o tomas todo lo que yo te estoy diciendo o no va nada. Cuando ellos están obligados, el CNE está obligado a asistir a la población en cualquier consulta, pero asistir no significa que él es el árbitro. En Venezuela hay libertad de asociación y eso es lo terrible de lo que está sucediendo. Ahora, en el caso de la Cartagüella, recordemos que en una elección anterior, el TSJ, luego de producida la elección, da una instrucción a la señora Teresa Albanes para que le entregue al gobierno los cuadernos de votación con las huellas. Entonces, los técnicos del CNE están diciendo que eso está encriptado y que el CNE no los va a mirar. Pero si luego de pasada la elección, en base a esa decisión anterior, viene el Tribunal Supremo de Justicia y le ordena al CNE que le entregue las huellas de las personas que participaron en el proceso, ¿qué crees tú que va a hacer el CNE? Entonces Claro. nosotros tenemos que jugar sinceramente y a Rosales, a Capriles, a todos aquellos que andan queriendo, yo lo voy a poner de la forma más sencilla, queriendo sentar en primera fila de espectador al gobierno para ver cómo nosotros determinamos, a quién nosotros determinamos, que es el responsable de dirigir la batalla para quitarlo a él del gobierno. Eso no puede ser. El proceso interno es un proceso que debe dirigir enteramente la Comisión Nacional de Primaria y base a los principios de transparencia y de igualdad. Transparencia e igualdad. O sea, el proceso debe verse. A mí me gustaría que se incorporara la posibilidad de que, como el escrutinio es público en cada mesa, las personas tuvieran pues, la posibilidad de transmitir el escrutinio y todo el mundo supiera los resultados. Ahorita con la tecnología QR se le puede dar perfectamente viabilidad a una totalización muy rápida. ¿Qué colocó la Comisión de Primarias en el reglamento? Que el resultado se conocerá 2 días después. ¿Tú crees que eso es transparente? No, eso no es posible. No. Eso no es Es posible. más, Eso no es Eliseo, posible. yo a veces no entiendo la postura, vamos a decir, del G4 o G3, no sé qué habrá quedado de esa G. No entiendo porque, fíjate, se supone, una de las críticas que ellos le hacían a María Corina, o por lo menos a lo interno de los dirigentes, es que María Corina no tiene el control, vamos a decir, presencia en todo el país, en las mesas. Entonces yo digo, pero bueno, si tú eres Primero Justicia, si tú eres Un Nuevo Tiempo, si tú eres AD, si tú eres el, no sé qué otro partido participa, el de Delsa, etcétera. O sea, se supone que cada quien debe tener presencia en las mesas. Si hay un sector que pide que el voto sea manual, el más favorecido en todo caso serían los partidos que Que dicen maneje, que que maneje, claro. manejan Eso eso. es. Entonces, yo termino sin entender Bueno, cuál es Ángel. la observación. Ángel, Eliseo. Entonces, allí caemos en la especulación. Cada quien tendrá una teoría de por qué no se hace lo que es más conveniente para la oposición y para el mandato que nos está ¿Y dando el cuál es tu pueblo. teoría? Sí. Bueno, la mía es, sí, en ¿Te el caso cuesta de este. decir que los actores políticos? ¿Te cuesta decir que los actores políticos Me cuesta Manuel decirlo, Rosales, Capriles, me están cuesta, en un cubileteo con con el CNE? me cuesta decirlo claramente porque yo siempre voy a estos programas a dejar en evidencia al gobierno y a tratar de llevar mensajes que Claro. nos ayuden a solventar. Ahora, la realidad es que el pueblo de Venezuela se ha venido formando un criterio acerca de por qué eso está pasando. Yo tengo mi convicción propia. Yo creo que allí no hay niños de pecho, que las personas tienen suficiente experiencia y saben que una primaria es simplemente eso, una primaria, vamos a escoger todo. Y quienes somos demócratas debemos someternos a la voluntad del pueblo. Y recordemos que hace 6 meses atrás ellos no querían primaria. Ellos decían que el mecanismo ideal era el proceso del Consenso. acuerdo. Del consenso, del acuerdo. Nosotros Cosa que no debemos es malo, ¿no? empujar. Cosa que no es malo. Si no llega a un Ah, no, consenso, siempre. si no Pero en llega a este eso. momento,
En este momento Venezuela necesita que el líder que salga a confrontar a Maduro y al chavismo vaya bautizado con el barniz, nada más y nada menos, legitimidad popular. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El resto son periquitos que le están buscando vueltas para hacer la cosa difícil. Y yo no diría que vendidos, yo diría que es que no se deciden a entregarle la voluntad al pueblo, porque han bregado tanto tiempo para esto y dirán, caramba, no es el mejor momento. Pero lo importante no es lo que ellos quieran. Lo importante es que van. Mira, en mi criterio van más de 9 millones de venezolanos que han salido expulsados, chicos, desde Venezuela. ¿Tú sabes lo que es cruzar la selva del Darién? Que no se atrevieron cuando hicieron la Panamericana a hacer ese tramo de carretera. O cruzar el desierto de Atacama, el más difícil del planeta. Huyendo de esto y que la dirigencia política no sea capaz de ponerse de acuerdo en un elemento, ni siquiera de quién es el candidato. Los que dicen que son demócratas le están buscando periquitos a la democracia. No puede ser. Dejemos que la gente vote. Dejemos que lo hagan con libertad. Que los procesos sean transparentes. Que todos se inscriban. Y que sea el pueblo el que defina cuál es el líder que va a confrontar con Maduro y el chavismo. Tú sientes que hay miedo. Tú sientes que hay miedo de esos sectores, porque hay una realidad en la calle. No la vamos a señalar. Hay una realidad en la calle que hasta ahora luce irreversible. Y pudiera ser el miedo el que esté golpeando esos sectores. Porque si yo fuera Caprile, candidato, no sé Rosales por fin si se va a lanzar o no, o yo fuera Benjamín Rauseo, yo digo, manual, automático, mental, como quieran ustedes, me quiero contar. Como quiera la mayoría, me quiero contar. Entonces, debe ser el miedo, Ángel. Eliseo, ¿qué te dice a ti? Ángel, Eliseo, ¿le tienen miedo a María Corina Machado, que es la que puntea por todos lados? En mi criterio, sí. Ese es el grave problema. Le tienen miedo a María Corina. Ese es el problema. Y el miedo significa... Estuvieron mucho tiempo detrás de la presidencia. Ahora, en este momento, que el pueblo de Venezuela tiene una voluntad de salir del gobierno, María Corina les está punteando las encuestas, entonces a ellos no les sirve la democracia. Porque el que es demócrata sabe que medirse voto a voto, contar papelito a papelito es lo mejor. Y si tú tienes la maquinaria, como decía hace un rato Ángel, si tú tienes la maquinaria, gana y multiplica ese voto. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué el miedo a medirse en unas primarias manuales? Entonces, para... Y lo voy a poner más incisivo que ustedes. ¿Por qué querer que el hermano mayor del gobierno venga a auxiliarme en este pleito? Así es. La ecuación me dice, Ángel, la ecuación de Eliseo, tú y mía, me dice que entonces hay una ecuación contra lo que significa María Corina Machado para el gobierno. Porque lo que ella significa, lo que ella significa para el gobierno es distinto a lo que significa Capriles, o a lo que significa Rosales, o a lo que significa Benjamín Rauseo. Claro. Fundamentalmente. Y te voy a explicar. Ellos quieren cohabitar con el gobierno. Mientras que María Corina. Hay varias posibilidades. En mi criterio, el gobierno domesticó a parte de la oposición. Y los convenció de que lo mejor era cohabitar. Mira, ustedes me legitiman en un proceso electoral, desmontan el gobierno interino, salimos de Guaidó, me entregan los activos que están en el extranjero, me entregan el dinero que está en el extranjero, porque hay que ver que hay que tener voluntad para salirle a decir a este país que con 3,000 millones de dólares vamos a resolver los problemas, que eso hay que entregárselo a Maduro, mientras el propio gobierno en ese mismo instante estaba denunciando que sus miembros se habían robado 36,000 millones por las cuentas que ellos mismos han dicho. O sea, por cada millón de dólares estaban estos factores de la oposición buscando para darle a Maduro, los maduristas se habían robado 12 millones por cada millón de esos. Entonces, a mí lo que me enseñaron es que al enemigo ni agua. Entonces a mí se me paran los pelos cada vez que yo veo a un dirigente de la oposición buscando reales para el gobierno para que el gobierno se lo robe. Eso es inentendible. La gente jamás va a entender eso. Y el pueblo de Venezuela quiere salir del gobierno. Y el discurso de algunos factores de oposición es que le dicen, mira,
vamos a ir a una elección con las condiciones que ponga el gobierno. Casi seguro que perdamos. Bueno, si perdemos, vamos a otra elección. Ahora, si ganamos, no importa. Vamos a quedarnos con parte del gobierno porque para la transición necesitamos mantenerlos allí. Entonces, estos factores están siendo vistos como gente que sí están buscando que el gobierno permanezca, porque si el gobierno gana, el gobierno está en el poder. Pero si el gobierno pierde, también hay que darle parte del poder. Esa cohabitación no la quiere la gente del pueblo de Venezuela. Y eso es lo único que explica el vertiginoso crecimiento de María Corina en las encuestas, que hace 6 meses ellos decían que no tenía el 1%. Y en estos momentos la tienen anclada en el 26%, en el 26%, 27%, y eso es falso. En este momento, en mi criterio, ya ella pasó el umbral de los 50 puntos, más de la mitad de los venezolanos, pero por mucho más están apoyando a María Corina. Y lo que hay es que hacer un proceso para legitimar eso y salir todos a rescatar la libertad del pueblo de Venezuela. Y ya vendrá más adelante el tiempo de restablecer la democracia. ¿Quién ha dicho que porque alguien pierda una elección se le acaba la vida política? Eso no es verdad. Eso es falso. Ahora, en política no hay muertos así. Y seguir sometiendo al pueblo de Venezuela a las torturas y a los vejámenes que está siendo sometido por apetencias políticas, a mí me parece verdaderamente criminal. Es el momento de la democracia y que el pueblo decida. Ninguno de los candidatos, en mi criterio, se le puede negar el derecho a participar. Ni podemos dejar tampoco, que esto ya es desde el punto de vista técnico, no político, colocar, ya va para, porque tú que eres abogado vas a saber lo que te estoy diciendo. Nosotros no podemos dejar que el proceso lo dirija el CNE porque lo van a judicializar. Así y es. Nosotros no podemos dejar bueno, que como estamos con pero ya vamos a meter con Tony, porque yo tengo que meterle aquí la maldad. Tengo que meterle la maldad. O sea, a mí me gusta un ADECO, porque nadie puede negar que Liceo Fermín es ADECO forjado en las luchas de Acción Democrática apoyando a María Corina. Mira tú dónde están cambiando las cosas. Es decir, eso me habla bien a mí del proceso político venezolano, donde a pesar de que hay una parte de la dirigencia política que pareciera que sigue lloviendo sobre mojado, y no se recicla y no acepta las realidades, hay otros que han evolucionado. Y fíjate, yo creo que María Corina ha cometido muchos errores, incluso gente que está alrededor está equivocada, pero sin embargo, como decimos en filosofía, solo se equivoca el que hace, el que no hace no puede equivocarse. Mira, yo no milito en Acción Democrática desde hace muchos años, 23 años. Pero eres ADECO de formación. Pero mi conducta es de raigambre ADECA. Ahora, ¿qué me enseñaron en Acción Democrática? La democracia, la defensa de la libertad, que el pueblo es lo más importante. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que analizar ahorita? ¿Las posibilidades candidaturales de alguien o la posibilidad de la unidad y de conseguir la libertad? Yo sueño con que los venezolanos, por lo menos una buena parte, pueda regresar aquí. A mí me hace falta las parrillitas, por ejemplo, que Tony hacía ya en la tradición. O conseguirme a Ángel Monaga trotando por ahí en las calles de Maracaibo. ¿Por qué tenemos que estar dispersos por el mundo si tenemos una patria bonita, grande, generosa? ¿Por qué nosotros no somos capaces de entregarle una patria como nos la entregaron nuestros abuelos? Yo estudié en una escuela pública, en un liceo público, en una universidad pública. Tenía mi familia aquí. Ahora tengo un hijo en Canadá y el otro en Santiago de Chile. No puede ser. Sí. Eso no puede ser porque alguien tiene una apetencia particular y personal. Y yo digo, si usted es demócrata, mídase. Y hágalo de la forma y de la manera más transparente y más fácil posible para el pueblo. Ángel, es lo que enseñaron en Acción Democrática. No tenemos que ir, Eliseo. Última pregunta para darle la palabra a Tony. Okay. ¿Por qué crees tú que sigue deshojando la margarita? A tu juicio de especialista político y que conoces muy bien a Manuel Rosales. Porque tiene las encuestas en la mano. Una última pregunta, Eliseo. Tiene las encuestas en la mano y él sabe para dónde que está la cosa. Eliseo, una última pregunta, y si me la respondes,
Estoy seguro que esa parrilla en la televisión irá en cualquier momento. ¿Dejarán llegar a María Corina Machado en la oposición y en el gobierno a ser la candidata? Yo diría lo siguiente. Vamos a poner, yo tengo dos personajes para responder esa pregunta. ¿Qué hubiese hecho Bolívar ante la adversidad? ¿Y qué hubiese hecho Rómulo Betancourt ante la adversidad? Ahora nos corresponde qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo sé que el gobierno, que luego de que tengamos un candidato unido de la oposición, una candidatura unida de la oposición, vamos a tener que bregar mucho para que el gobierno realice las elecciones. Porque no hay forma ni manera de que con una candidatura unida, salida de la voluntad popular, el presidente de la República tenga posibilidades de competir. Eso va a quedar por lo menos 9-1. Y eso liquida el proyecto chavista, porque una cosa es que tú pierdas como que acaba de perder el PSOE. O otra cosa es que tú pierdas 9-1 y que no ganes ninguna mesa en el país. Que eso es lo que va a pasar si se hacen unas elecciones libres en Venezuela. Y entonces vamos a tener que obligar al gobierno a que cumpla con la Constitución. Y te acordarás de mí, nosotros tenemos que ir paso a paso, tenemos que unificarnos por la base, hacer esas primarias pulcras y transparentes, y luego vamos a tener que salir a forzar al gobierno a que haga unas elecciones creíbles para el mundo, porque cuando las hagan de forma decente, vamos a contar papelito a papelito, 9 para la oposición y un bandido del gobierno. No más preguntas, señor fiscal. Bueno, muchas gracias Eliseo por haber estado con nosotros, lo volveremos a invitar. También saludo a la gente de ávilaradioonline.com en sintonía del programa y a la gente de azúcarfm.com para el público en español en Europa. Tony Romero despide hoy de hablahispana.com. Bueno, excelente como siempre, Eliseo Fermín. Creo que ha sido medular, es la palabra, en el análisis de lo que está ocurriendo con el tema de las primarias en Venezuela. Hasta una próxima oportunidad. Thank you.